Fermín Téllez a captar, ¿no? A la mayoría de la gente, porque sus escritos no eran rebuscados, sus escritos eran para que lo entendiera cualquier persona, desde el más instruido hasta el más que no lo era, ¿no? Entonces. Pero, Leonardo, hay que hacer la aclaración. Lo más importante es que investigaba bien fundamentados sus artículos, sus escritos sobre la Alameda, sobre el Casino Monterrey, sobre hechos históricos de acá, de alguna vieja fotografía. Él lo investigaba y ponía las fuentes, o sea, era serio en lo que él trataba, y aquí hay que considerarlo como el principal, o el primer difusor de la historia regional en las redes sociales. Desde 1995-96, Fermín empezó en la incansable labor, y hay que decirlo, no había que alguien le pagara, no, era por amor al terruño, por amor a Nuevo León, por amor a Monterrey, por amor al noreste. Tuve la suerte de conocerlo el año pasado, y tuve la suerte y la fortuna, yo me sentí muy muy halagado el día que me comentan, oye, Fermín Téllez te citó como fuente. Me quedé impresionado, digo, en lo particular a mí me emocionó demasiado eso. Y bueno, tuve la oportunidad de por ahí agradecerle el gusto, el honor, ¿no? De que me dio de ser citado por él. Entonces, pues estuvimos por ahí en sus exequias, en su velorio. Y bueno, estuvimos platicando ahí con su hermano, a ver si ahorita podemos, no sé si está el video por ahí disponible, de la plática que tuvimos con él, donde nos platicaba cuáles eran los proyectos de Fermín Téllez, ¿no? Quería él por ahí hacer una simulación de una casa norestense donde la gente pudiera ir gratuitamente y conocer cómo era la vida antigua, sí. Y todo eso, ¿no? Entonces fue parte de su legado, ¿no? Le mandamos nuestras condolencias a sus hermanos, a su papá, sí. A su papá, porque todavía tuvimos la oportunidad de platicar con él ese día ahí en el velorio. Entonces, bueno, fue algo fundamental, ¿no? Para la historia de Monterrey, para la historia de ese tipo, ¿no? Sí. Pues yo creo que aquí. Ahí está el video. Está el video. Trabajaba 24 horas, no dormía y siempre estaba sobre los proyectos. Uno de sus sueños principales era el transmitir todo lo que es la cultura de Nuevo León, todo lo que es nuestros antepasados, todo lo que vivieron. Él quería hacer un museo, una parte donde se mostrara cuáles eran las antiguas costumbres que tenían las personas. Por ejemplo, él me decía, yo quisiera tener un lugar donde hubiera una noria, donde hubiera una parte donde cocinar, donde tenga un metate, donde tener un caballo para poder ensillarlo, y que las personas llegaran ahí, escuelas, extranjeros, personas de aquí en Nuevo León que no conocemos la historia, y poder enseñarles. No era algo lucrativo, no era algo que él quería lucrar, era algo que él quería enseñar cómo era el antes. Nosotros vivimos con nuestros abuelos desde el inicio, desde chiquitos, y nos enseñaron ciertas cosas. Por ejemplo, mis hijos ya no vivieron eso, ellos ya no les tocó vivir eso, y pues principalmente él se dedicaba 100% de su vida a recolectar datos, le marcaba por teléfono, le preguntaba dónde estaba y me decía, estoy arriba de tal torre esperando una toma, llevo 3 horas. Entonces yo le decía, ya vente, no, estoy trabajando. Entonces es una persona bien dedicada a lo que hacía. Bueno, en la casa de mis padres, en Pesquería, se hace una construcción, por ahí se encuentra un medallón. Él ya traía esto de la historia, él investiga y se dan a la tarea de buscar entre qué años, qué pasó, y pues por ahí van varios periódicos a hacer las entrevistas, y pues por ahí él le dedica mucho tiempo a esto para saber que por ese paso, por esa casa o por ese camino, pues pasó al ejército de Estados Unidos hacia un lugar y a algún soldado se le cayó, ¿no? Es algo pues que le tocó vivir y que le tocó pues desarrollar todo el tema. Pero entre muchos, él le dedicaba tiempo y veía un edificio en el centro de Monterrey y le dedicaba días, meses, semanas, y veía qué pasó ahí, cómo pasó, qué había antes, y tenía toda la información. De lo que le preguntaras de la historia, él te lo decía. Fermín Téllez es un gran difusor de la historia. Regresamos en un momento.